Esta era una de las fotos que tenía decididas del principio, porque Valdesquí yo creo que es algo que en breve ya no existirá. Primero, porque ya nieva menos aquí. Las pistas están abiertas, creo que 2 semanas por invierno ya. Y además estamos en Parque Nacional de Guadarrama. Yo creo que en unos años la desmantelarán y bueno, es bueno tener este registro. Y este proyecto pues también se piensa a largo plazo, ¿no? A que en un futuro pueda alguien verlo y ver cómo era este paisaje en esta década. Pues hoy vamos a ir a Aldea del Fresno, vamos a intentar hacer fotos del Safari Madrid, bordeándolo por la verja, para ver si conseguimos sacar el impacto, ¿no?, del safari en el paisaje y hacer una general que se vea ahí guay. Y el problema desde dentro es que, claro, hay bastantes coches, no te puedes parar mucho porque las cabras vienen y se te posan en la ventana, y también porque al final no se entiende muy bien desde dentro, no se entiende muy bien el impacto del safari en el territorio. Me encanta fotografiar el momento actual con relación al pasado, ¿no? Las fotos que hemos hecho, han hecho los fotógrafos anteriores. Es un poco el teatro, ¿no? Una zona, un escenario donde se desarrollan un montón de funciones, ¿no? De teatro. El encuadre exacto, pero la basílica está ahí. Vamos para arriba y subimos al vertedero, y además como tengo una escalera. A mí me gusta la calle, vamos, la calle. Todo lo urbano, si hay fábricas, si hay centros comerciales, si hay barullos, si hay jaleo, allá que voy yo.
He tenido que adaptar mi estilo, he tenido que adaptar mi formato, mi manera de ver un poco, pues en función del colectivo y del trabajo. Hombre, yo creo que va a funcionar bien, pero realmente me he vuelto un poco loco las localidades que tengo, pues las cantidades de posibilidades, sobre todo para mí lo más difícil es resumirlo en 10 fotos, y 10 fotos que luego cada uno de los que viven, de los lugareños, reconozcan un poco toda la idiosincrasia y todo el... y toda la personalidad de estas localidades. Esta es la piscina donde venía con mi mujer, entonces cuando éramos novios, desde San José de Valderas. Y mira por dónde, después de los años, pues vengo a fotografiarla en este estado tan lamentable. Hace más de 50 años, madre mía. Y luego al otro lado, justo de aquí para allá, es Chamberí. Y a partir de Colón para allá, es Salamanca, los tres barrios que tengo que hacer. Bueno, sí, hemos estado durante 3 días haciendo fotografía en los sitios más importantes que hay en Villaconejos. Es un barrio interesante porque es un barrio, este barrio de la estación de Pozuelo, es donde quedan algunas de las poquitas casas históricas, o sea, más antiguas, más, y se mezclan con las casas más modernas, con la parte más de urbanización pura y dura, y es una mezcla curiosa eso. Y este Germán, el del mesón Los Álamos,
me parece que se llama Mesón Los Álamos. Sí, la acabamos de pasar. Tiene fotos antiguas del pueblo. Ah, pues iremos, ahora nos pasamos sí. Por ahí. Y eso os puede enseñar bastante. Pues aquí éramos, cuando yo voté, éramos en el pueblo 280. Fíjate. Se ha crecido mucho. Por aquí es un mogotón. En todos los pueblos hay una plaza de toros. Entender un poco cómo es la zona y de coger un poco el espíritu del lugar, ¿no? O sea que al final esto de, o sea, esta zona es como, o sea, a pesar de que tiene vega, es como muy árida, como muy dura, ¿no? Y por eso también quería hacer las fotos con este sol de verano, de mediodía, ¿no? O sea, como unas fotos muy blancas y muy... No sé, es una zona que siempre me ha... O sea, me ha llamado la atención. Entonces, cuando Paco me preguntó qué zona me interesaba, pues era esta zona, la zona de Villaconejos. Además, yo soy de cerca de por aquí y conocía más o menos. Y esto me gusta así, con esta luz así cañera. Pues para Misión Región, lo que hago muchas veces para hacerme con el territorio, para hacerlo un poco mío, es correr en él. Me encanta correr, corro desde hace un montón de años y eso es lo que hago. Esta zona del Berrueco, por ejemplo, no la había recorrido nunca, otras sí, pero estas no. Y bueno, pues a la vez que corro, no solamente me impregno un poco del espacio, sino que también pues me lo apropio de alguna forma. Y me voy quedando con sitios, con luces, con lugares que me inspiran algo para volver luego con la cámara de fotos. Muchas veces la verdad es que recuerdo los sitios porque he corrido en ellos. Es una parte importante además en mi vida, el hacer deporte, así es que nada. Hoy aquí entre el Atazar, pues seguimos en Misión Región.
tenemos una valla. Habrá que saltarla.